Buenas, ¿cómo les va a todos y a todas? Hola, Lulú. Buen domingo. Hola, Georgie. Hola, Mr. President. ¿Qué haces, Tincho? ¿Cómo les va? A todos. A todos y a todas. En este domingo. Siguiendo. Oh, yo también te extraño, Georgie. Siguiendo esta serie de entrevistas para conocer la historia de las jugadoras de nuestro club. En este rol, sí, tengo ya este rol de entrevistadora. Parece que... Hoy, para lo que no sabemos, vamos a entrevistar a una excelente jugadora de nuestro club, como es María Noel Escataregia, Noel Chus. Vamos a esperar a que se sume un poquito más de personas, así arrancamos con la entrevista. La entrevistada, sí, ya arrancamos con Noé. Ahí el señor Fede Pinillo se acaba de unir. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Cómo viene ese domingo? Un día increíble, ¿eh? Qué ganas de estar en Loga. Hoy día de asado, domingo de club. Bauti también, qué lindo que esté Bauti, está toda la familia acá, la familia Escataregia Pinillos, toda unida. Ahí Noé, te estoy por mandar la solicitud. Así. Noé, Buenas. ¿qué tal? Hola, ¿Cómo andás? Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, ¿Nerviosa? bien. Un poco. Entonces, Esto no. de las entrevistas. Bueno, te cuento, si ya supongo que sabrás, que el club inició hace unas semanas atrás una propuesta de elegir este 11 histórico para hockey y el 15 también histórico para rugby. ¿No me escuchás? Y se cortó también mi transmisión. Bueno, a ver, vamos a entrar y conectar de nuevo acá a Noé. Bueno, se acaba de cortar la transmisión. Noé está, como saben, está viviendo en Loga, lugar donde capaz la internet. Ah, estamos de nuevo.
Vamos a entrevistar. Ahí está. ¿Bien? ¿Me Ahora. escuchas bien? Sí, Ahí sí. estamos. Perfecto, bueno, te estaba contando que estas entrevistas surgieron de la idea de que la gente votó un once histórico ideal, que ahí saliste, si no me equivoco, de cuatro, como una de las jugadoras más históricas de nuestro club y dentro de este equipo ideal. Que bueno, que lo compartís con Sin, que ya fue nuestra primera entrevistada. Así que la idea es comenzar a repasar toda tu vida hockeística, cómo llegaste al club y bueno, y repasar también toda la historia del hockey y hablar un poquito también de cómo formaste esa bellísima familia 100% logarítmica. Así que la prueba arrancamos, Noé, preguntando cómo arrancaste a jugar al hockey, cómo llegaste a Loga. Bueno, en realidad primero quiero agradecer a los que se acordaron de mí al votarme y tenerme en cuenta. Muy bien. Fue muy lindo, es un reconocimiento muy lindo, así que me emocioné, la verdad, saber Mira. que bueno, que estoy en ese equipo o que se acordaron. Y bueno, a tu pregunta, yo llegué porque una compañera de la escuela nos invitó a conocer, a practicar hockey a un grupo de amigas, o sea, porque su hermano jugaba al rugby acá en Loga. Y bueno, nos preguntó si teníamos ganas de jugar al hockey, de probar, y bueno, así empezamos. Éramos bastante porque éramos un grupo de amigas, de compañeras de la escuela, entre ellas la Georgie, Silvi, que siguen siendo mis amigas de toda la vida. Y que estuvieron bastante tiempo también jugando, después dejaron, pero bueno, éramos una banda bastante importante. Y a vos, siempre que a vos te llevaron capaz con amigas de la escuela, de la primaria, ¿cómo fue ese momento? ¿Te gustó el deporte? ¿Te gustó el hockey? ¿O era más porque iban tus amigas y bueno, sigo yendo? ¿No me escuchás? Me volvió, a ver, acá. No, ¿me escuchás? Sí, ahí está, ahí apareciste de nuevo. ¿Me escuchás, Noé? Ahí estoy de nuevo. Ahí Pues estás de nuevo. tengan en cuenta que el wifi que hay acá no es muy bueno. Sí, sabemos eso. Pero lo que estaba preguntando era, digamos, vos que iniciaste con tu grupo de amigas, pero digamos, ¿cuál fue, digamos, te gustó el deporte? ¿Lo ibas forzado? ¿Ibas porque eran tus amigas? ¿O de primer momento te gustó el hockey? No, me gustó. La verdad que me re gustó. Siempre me gustó el deporte. En mi casa siempre agarraba por lo general una paleta con una pelotita de tenis y me ponía Ya. contra la pared del patio. En realidad a mí es como que siempre me gustaba el tenis, decía que quería jugar al tenis y surgió esto. Y bueno, me re gustó, me encantó, me enganché. Obviamente que al principio era más que nada para divertirnos. Tener un grupo de compañeras, hacer una actividad física y bueno, después obviamente que terminé enganchada. ¿Y qué edad tenía cuando arrancaste? Y tenía entre 6 y 7 años, estábamos en segundo o tercer grado. Me acuerdo que todavía estaba en mi casa un cuadernito que llevamos a la escuela. Y en la última hoja tengo el listado de todas las cosas que teníamos que llevar para la primera vez que íbamos al entrenamiento. Y lo primero era alfajor para la merienda, o sea, imagínate. Después sigue canilleras, medias, palo de hockey, bocha. Pero bueno, esa era la esencia, digamos. ¿Y te acordás, digamos, de toda esa, si tenés todavía recuerdo de toda esa, serían tu escuelita, tu formación escuelita, que en ese momento era solo los sábados, si ibas todavía en Sí. tráfico, éramos todas juntas? ¿Qué recuerdo tenés bien de escuelita? Bueno, primero que nos pasaban a buscar re temprano, yo era una de las primeras. Me acuerdo que arrancaba re temprano, que decía, bueno, un sábado uno puede dormir un ratito más, pero no, pero bueno. Después los entrenamientos, me acuerdo que la tuve a
a Celina, que el otro día la nombraron, a la Colo, a Lucrecia, y bueno, lo que ¿Qué cruza más Craveri? deseábamos, lo que siempre, lo que vienen hablando, era la merienda al lado del Sanjón. Así que por el momento era solamente los sábados, no entrenábamos en la semana. Bien, y sí, esa merienda del Sanjón que me acuerdo que era que nos juntábamos todas, que ahí uno compartía lo que llevaba, sí, me acuerdo que se Así. cantaba, estaba siempre alguna que capaz cantaba más o bailaba, era todo un momento de mucha comunión, porque se juntaban todas las categorías, era, digamos, Sí. toda la escuelita junta. Sí, era un momento re lindo. La verdad que eso es lo del lindo del club, que uno se juntaba y a lo mejor lo lindo era el quedarse después de entrenar y también el antes, o sea, esto lo hablo de más grande. Juntarse a comer antes, de los partidos, concentrarse de esa forma en grupo, eso es lo lindo. Bien, ¿y cómo empezaste vos ya a formar tu equipo, digamos, tu categoría, que fue una categoría que le trajo un montón de alegrías al club? Esa, ¿cómo, cuando ya, o sea, cuando arrancaste en séptima, vos ya arrancaste con Melo como entrenadora? ¿En No, yo séptima, la tuve. sexta? Yo la tuve a José, y también, y bueno, y después obviamente la tuve a Melo, que ahí, si no me equivoco, fue un gran equipo. Estaba formado por Martu, Coti Micaletti, José Podestá, Sol, bueno, la Georgie, Silvi. Silvi, estaba Carlita, Richeta, Luli Vázquez. Éramos un grupo re lindo, muy lindo. Y Estábamos, ahí era. tuviste que romper capaz con tus amigas de la primaria. Por más que vos, Silvi y Georgie eran como tu núcleo más fuerte, ahí tuviste que conocer a otras compañeras y formar ese equipo que ya no era de tus compañeras de la primaria o de la secundaria. Sí, además porque yo soy más grande que ellas dos, entonces yo siempre terminaba subiendo una categoría y ellas terminaban quedando en otra. Entonces, como que sí, tuve que en un momento a lo mejor romper esa relación en cuanto al hockey con ellas, pero siempre estábamos unidas porque o era la traffic o los tercer tiempo lo que nos mantenía juntas. Claro, vos jugabas un año con ellas, al año separadas. Siempre era tipo, no sé, 90, 91, 89, 88. Para los que no saben el hockey, las categorías son de 2 años. Entonces, séptima se juega 2 años, sub-14, 2 años, sub-16, 2 años. Entonces, uno siempre. Y vos de tu camada, de tu edad, ¿tenías compañeras? Creo que vos eras una de las pocas digamos, de tu año. Sí, yo era una de las pocas, o sea, porque encima, por ejemplo, yo te reciente nombré a Carlita Richeta y a Luli Vázquez y ella era más grande que yo. Entonces, Claro. como que siempre quedaba ahí en el medio. Bien. Y tengo Justo una en ese con. momento. Claro. Sí. Y en ese momento, cuando vos arrancaste, ¿vos qué imagen tenías del plantel superior? ¿Lo veías? ¿Tenías a alguien que quería jugar? En ¿Cómo? realidad, siempre terminaba el entrenamiento, merendábamos y después si nos quedábamos y nos esperaba la traffic, íbamos a ver los partidos y era esa ilusión de que siempre poder jugar en la primera y también obviamente que te llamen para la categoría que seguía. Pero sí, era esa ilusión de poder pertenecer alguna vez a la primera, de poder representarlo a Loga en esa categoría. Y que, bueno, lo que vos el otro día comentaban, el tema de la cancha, que ya no es donde estaba en la misma, es como que tengo esos recuerdos. Bien, ¿y recordás algo en especial, digamos, o alguna vivencia? Vos que tuviste, que ya fue entrevistada, acá fue Melo con todas sus particularidades. ¿Cómo recordás esos entrenamientos? ¿Dónde eran? Acá me están preguntando más o menos en qué año. Uy, para eso me matás, Manu, con lo del año, porque la verdad que, no sé, sería tipo 2000, 2000 y algo, no puedo recordar. Me acuerdo que con todo ese grupo compartimos mucho el tema de los cumpleaños de 15, entonces por eso digo 2000, 2000 y algo, porque es a esa altura, digamos, de que nosotros estábamos juntas.
Y no, y Melo era una genia, te hacía reír, pero a la vez te hacía sentir la camiseta, la pasión por Loga, te transmitía las ganas y las garras por jugar y jugar hasta la última bocha. Y a mí me quedó muy grabado lo que ella dijo el otro día de jugar sin la bocha y de leer la jugada. Porque es verdad. Algo que yo siempre hacía y que muchas veces me salía mal, es adelantarme a la jugada y Exacto, bueno, sí. me quedó regrabado el tema de jugar sin la bocha, de leer la jugada. Perfecto. ¿Y te acuerdas en ese momento? Sí, estamos hablando yo por cuestión de mi edad, creo que seguramente hablamos de año 2000, 2001, 2002, cuando fueron todas, digamos, tu categoría séptima, sexta. Vos 2004 estabas en quinta. Sí. Por la final, digamos, contra Provin, así que 2004, estamos hablando al principio del 2000. ¿Cómo recordás cómo eran los entrenamientos? Para siempre lo ponemos esto, por más que estemos hablando, era para ponerlo en contraste. Pues ya lunes a viernes, ¿te acordás dónde se entrenaba? Y los entrenamientos, hubo una época que veníamos acá al club, que eran, o sea, con muy pocas luz. Ahí adelante de la cancha, me acuerdo, imagínate lo que era ese césped, o sea, lleno de pozo, era medio complicado, pero se le ponía muy buena voluntad. Después empezamos a entrenar, bueno, skate, me reacuerdo de skate cuando entrenábamos ahí, después de Leña y Leña también, en zona norte. Que el chakra nos hacía después correr un montón ahí las subidas. También de la Plaza del Che, ahí en Mitre y Tucumán, ahí entrenamos bastante también, me acuerdo. Y esos lugares son los que tengo como recuerdo que entrenábamos ahí. Que obviamente que, en oxígeno, que ahí me está diciendo mi hermana, en oxígeno es verdad, entrenamos bastante. Que obviamente que después no era lo mismo ir a la cancha, o sea, porque espacios reducidos, obviamente que no era lo mismo entrenar en pista o en césped sintético y después llegar a Loga que tenía césped, Claro. totalmente distinto, así que se complicaba a lo mejor llevar a la realidad o al juego lo que se entrenaba en ese momento. Pero Perfecto. hacíamos lo que podíamos y lo mejor. Sí, exactamente. Que era rápido porque era prácticamente, en ese momento eran dos deportes muy diferentes, una superficie muy rápida, con otros gestos técnicos, que tampoco pudimos practicar una pegada en una cancha chiquitita, porque aparte nos golpeamos entre nosotras, y después Sí, pasar al pasto. hasta con los cortos tenías diferencia, ya sea Claro. atacando o defendiendo. Es Es así. verdad. Bien, y si ahora recordás algún partido, algún momento de tus categorías juveniles, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Alguna imagen, algún recuerdo? Siempre tirando para adelante, eso es lo que yo me acuerdo. Ahí se nos volvió a cortar. Vamos a... Estaba diciendo Leo, me había olvidado de Leo yo, José. Tengo la imagen de correr por la bajada de la Plaza del Che, a donde está Berlín, y ir y volver a esa... toda esa zona de... El club, o sea, bueno, ahí no se desconectó. Vamos de nuevo a conectarnos con Noé. Noé, sepan que vive justamente en Loga y sabemos que lamentablemente la conexión de Wi-Fi no es buena en Loga, es buena en Internet. Así que vamos a esperar un poquito. Acá están viendo todos los lugares que entrenamos. Yo para preguntar a toda la gente, nosotros en ese momento la cancha de hockey del club no tenía luces. Estamos hablando al principio del 2000, 2001, 2002, 2003. Nuestra cancha no tenía luces.
Así que practicábamos, teníamos que alquilar gimnasios que estaban por cualquier lugar de Rosario y que obviamente acepten hockey, porque no todos los gimnasios o pistas alcanzaban hockey. Aparte tenía que tener sobre todo una superficie bastante plana para que nosotros podamos entrenar. Pasamos por muchos lugares, ahí si se fijaron es una lista larga de lugares, que siempre tenía esas particularidades que ahí vamos a ver si podemos contactar con Noé. Sí, Ahí perdón. estamos. No pasa nada, no pasa nada. Es, se sabe que el log ahí se complica un poquito la internet. Entonces, claro, estamos hablando un poquito de eso, de toda la que nuestras juveniles que fueron como prácticamente mudanzas, era siempre en lugares diferentes, en canchas diferentes. Pero ustedes tenían ese grupo, esa categoría que yo la miraba desde la miraba desde otro lado, que era tipo admiración, porque ustedes tenían un grupo muy bonito, muy divertido, y que lo disfrutaban, disfrutaban mucho, aparte disfrutaban, cantaban, bailaban, y que Sí, yo lo siempre lo vi como las más chicas y queríamos jugar con ustedes porque las admirábamos, eran divertidas. divertíamos mucho jugando y era todo para adelante, todo en el juego era ir para adelante, y después, bueno, lo que vos decís, teníamos nuestro grupo Caniche, que nos inventábamos canciones. En la traffic, antes de entrenar, después de entrenar, era muy gracioso. Y era muy lindo, me acuerdo que nos juntábamos en la casa muchas veces los viernes antes de ir a jugar o de entrenar en la casa de Coti Micaletti, y que ahí nos pasaba a buscar la traffic. La verdad que era un grupo muy lindo, la pasábamos muy bien y creo que eso después lo transmitíamos en la cancha. O se transmitía en el juego. Exactamente, justo te iba a decir eso, porque a veces uno piensa que ¿viste? Pasa mucho de los entrenamientos, que uno a veces piensa que cuando uno se divierte, se ríe o la pasa bien es que uno está desconcentrado o que no está prestando atención. O sea, es compatible divertirse, pasarla bien, disfrutar el momento y ser un equipo competitivo. Porque, Totalmente. viste, pasaba esa cuestión de que uno tiene que, o como un entrenador te pide que estés serio, igual la estás pasando bien, y que ustedes tenían esa característica, ustedes se reían dentro de la cancha, lo disfrutaban y jugaban, jugaban bien y ganaban, digamos. A ver, mientras que uno esté concentrado en el juego y y en el partido y en el entrenamiento, obviamente que puede haber diversión de por medio. Siempre y cuando respetando a los compañeros, al entrenador cuando hable y haciendo los ejercicios de manera responsable y seria. Perfecto. Y no, te quiero hacer una pregunta porque vos viviste una etapa del hockey, de la historia de nuestro club, que fue muy cortita, pero que fue rara, y creo que fue cuando tuvimos hockey masculino. Bien. ¿Cómo fue, digamos, eso? Digo, porque eran cuestiones de edades, si vos te acordás de ese momento, porque fueron justamente ustedes, fueron compañeros en algún momento por edades. Sí. Que si vos te recordás en ese momento, porque fue algo atípico, fue un año prácticamente que tuvimos hockey masculino y cómo, y creo que entrenaban hasta el momento juntos ustedes. Y estaba bueno porque en realidad viste que el hockey masculino tiene otra dinámica y nos ayudaba a nosotros a tener mayor rendimiento en la cancha o en los entrenamientos. Después, bueno, el tema de la formación del grupo, que también justo se dio en ese año del 2000, 2000 y pico, que se armó un lindo grupo. Así que en cuanto al hockey, estaba muy bueno por esa razón, porque te ayudaba a entrenar de otra forma. Y bueno, y después en cuanto al grupo, porque armamos un lindo grupo que estaba bueno, que salíamos. Compartíamos momentos. Por eso fue raro, porque duró poco tiempo, fue un grupo muy, muy puntual que se estaba generando con en ese A lo mejor momento.
se puede volver a incentivar que se arme de nuevo el hockey masculino. Ya que hay rugby Exacto. femenino, el hockey masculino también puede surgir nuevamente. Exactamente. Y vos también, entonces te acordás que en ese momento se había puesto algo que eran jugar todos los torneos de pista, que venían, si vos tenés que jugar los torneos de uni, Tenés o sea, razón, ya. Martín, no me acordaba, jugamos creo 2 veces unos torneos de pista en uni, que estaban muy buenos porque era otro tipo de juego porque tenías la posibilidad de jugar con los laterales. Así que eso estaba muy bueno también. Ahora, mirá, estoy recordando. Bueno, yo recuerdo que aparte en su categoría a ustedes le había ido muy bien, porque eran un gran equipo con mucha habilidad y Sí. que teníamos el beneficio de nosotras entrenar todo el año en pista prácticamente sin quererlo, cuando venía el torneo de uni, que era un torneo de 24 horas, los sevens nocturnos de uni exactamente. Éramos, y creo que ustedes no sé si fueron, jugaron finales o les fueron muy bien Sí, la verdad en que ese sí, eso torneo. nos beneficiaba, porque al entrenar en pista, fue los 7 que participamos en uni, digamos, nos vino bien, porque teníamos el manejo de la bocha en esa superficie. Bien. Y no, y si sigamos hablando un poco de tu historia de hockey, vos jugaste en primera de muy chiquita, o ya estabas en quinta y ya empezaste a Sí. jugar en primera. Sí. Bueno, Sí, ¿qué empecé. recordás de ese momento cuando empezaste a jugar? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue una presión para vos? No, al contrario, es como te decía antes, como uno cuando estaba bueno, en juveniles, tenía tantas ganas de jugar en primera, yo creo que para mí nunca fue una presión. Obviamente que uno entra con nervios a la cancha, pero era una sensación re linda estar jugando y con personas que en ese momento uno las admira cuando las ve desde afuera y además aprende mucho. Y te enseñan, adentro de la cancha te enseñan mucho. Así que fue una experiencia para mí hermosa poder empezar a jugar en primera desde chica. Porque creo yo que eso me ayudó a afianzarme en un futuro, en tener en claro cómo es el juego, en muchísimas cosas que después, bueno, creo que tuvo sus frutos. Sí, muchísimos frutos. ¿Y había vos ese año, vos sentías mucha diferencia de lo que era jugar en quinta o jugar en primera? ¿Se nota mucho la diferencia de nivel? Sí, era otra cosa, era otro nivel. Una cosa era jugar en quinta y más que nada por diversión. Sabían que había un torneo, había una que teníamos la tabla de posiciones, pero en primera te jugás otras cosas. Hay mucho más presión. La verdad que no me recuerdo bien cómo estábamos en ese momento, pero te jugás la permanencia en la categoría. Entonces, ya no es lo mismo jugar en quinta que en primera. Bien, ¿y vos te sentiste acompañada, respetada, que digamos que te fueron llevando o nunca sentiste la presión o que te trataban mal porque eras más chica? No, para nada, siempre me sentí re acompañada. Nunca me fui mal de un partido porque, no sé, porque alguien me haya gritado o me haya dicho algo mal. Al contrario, es como te digo, te decía antes, es como te enseñaban a jugar, a los tiempos, a bajar a lo mejor esa adrenalina que uno tenía por estar jugando, esa ansiedad. Así que siempre me sentía acompañada. Bien, y encima vos te tocó jugar esa final, y es de que nosotros ya la hablamos, ya todo el mundo quizás sabe lo que esa fue final, porque siempre la recalcamos, porque fue la primera vez que Loga pudo estar en la primera A del torneo de la Asociación de Hockey del Litoral, y vos eras muy chica, es más, creo que, no sé si eras quinta todavía, o ya eras plantel Me parece superior. que no me acuerdo, Manu, si ya era, me parece que ya era primera. Me O era parece tu primer año, digamos. que, claro, era el primer año en superior. Sí, la verdad que esa final, tengo recuerdo solamente de la parte de los penales. Imagínate que el otro día con las entrevistas me acordaba que había sido un partido de ida y vuelta. Eso ya se me había borrado. Y obviamente que me acuerdo cuando erré el penal, Justo te iba a que preguntar, porque vos nunca fuiste tiradora de penales, la verdad.
con tantas buenas jugadoras que había en el equipo, ¿por qué me eligieron tirar el penal? ¿Por qué a mí? Me jugaron una mala pasada los nervios y el césped, porque me acuerdo, mira, tengo intacto el recuerdo de que lo voy a tirar y se me traba el palo en el césped y la bocha no llega ni a la arquera. Y bueno, después de eso, si no me equivoco, fue el que atajó Ronnie y que se terminó el partido. Pero me quería morir porque yo dije no. Digo, Romy no lo puede atajar y chau, perdimos. Y también Y me bueno, acuerdo, y sí. ya contaban que habíamos hecho la concentración en la casa de Lucre o de Rodin. Eso no podemos acordar. Pero, ¿cómo llegamos a ese partido? Que llegamos en el camión de Rodin. O sea, El camión de Ro, me había olvidado de ese camión. el famoso A ver, camión de Rodin. si querés contarle acá a nuestros espectadores que no saben qué era ese camión de Roddy. Rodi, el entrenador del plantel superior en ese momento. Nuestro entrenador en el momento, que tenía una locura terrible, pero él no me acuerdo bien de qué trabajaba, que tenía un camión, y en ese camión muchas veces íbamos a los partidos o al entrenamiento porque no teníamos forma, y entonces él ofrecía llevarnos ahí. Y entonces, bueno, ese partido, como estábamos en Funes el día anterior, un par que no teníamos auto, nos subió a todas en el camión. Imagínate que fuimos Pero todo el aclaro que transporte. era la parte de atrás de un camión, eran Claro. esos camiones cerrados, Los camiones de tipo tipo frigorífico. frigorífico, y que Exacto. estaban ustedes encerradas en Y la caja cerrar. del camión, aparte de atrás. Y todas cantando, fue muy lindo, estuvo buenísimo. Imagínate que estábamos todas re contentas, cantando, incentivándonos, motivándonos. Así que fue una llegada tremenda en el camión. Bien, y no, y justo te hago una pregunta que vos ese año, ponés que sea tu primer año de plantel superior, y que vos también lo marcabas, también hablamos un poco con Sofi Trombini, que siempre en ese momento, lamentablemente en el hockey, como muchos deportes, se genera como un quiebre, sobre todo a los 18 años, cuando uno elige seguir jugando al hockey, arranca la universidad, o arranca a estudiar, o a trabajar, ya la familia no te apoya tanto. Y es en un momento siempre entre los 18, 19, 20 años que los jugadores dejan de jugar. Siguen Sí. algunos y otros dejan. ¿Vos en tu familia, en tu casa, cómo fue la decisión de seguir jugando, siguiendo tu No. carrera, tu trabajo? Yo la verdad que a mi papá y a mi mamá le tengo que agradecer toda la vida porque me han llevado a todos lados, ¿no? Y me han esperado a cualquier hora, han venido al club a buscarme en cualquier edad, en cualquier momento de que estuve jugando al hockey, y se lo tengo que reagradecer porque más de una vez decía, no, bueno, no, hoy hace frío, quédate. Y yo, no, 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 yo tengo que ir a entrenar, tengo que estar ahí. Y mi papá iba, agarraba el auto, me traía al club, después me venía a buscar. Así que a ellos les tengo que agradecer porque me permitieron jugar siempre. Y en cuanto a la carrera, yo tuve que dejar un año, si no recuerdo, con el profesorado porque era sí o sí a la noche y no tenía opción. Al principio me acuerdo que me escapaba, o sea, se Sí, sabía que iba a entrenar, pero todos hemos perdido clases. me iba antes de clases. Pero bueno, llegó un momento que ya no podía, era insostenible. Así que hubo un tiempito que dejé, que bueno, no quedó otra, fue doloroso. Pero después volviste, digamos, por eso. La pregunta es cómo, digamos. Nunca lo pusiste en duda, digo, bueno, capaz fue un sacrificio mayor, trabajar, estudiar y seguir jugando el hockey. Sí, después volví, pero no volví por mucho tiempo porque tuve mala suerte de romperme los ligamentos. Y ahí la pasé mal. Realmente me acuerdo y me dan ganas de llorar porque la pasé, fue feo porque uno quería arrancar con todas las ganas y me acuerdo que me había comprado palo nuevo, todo el uniforme nuevo, todo, todo, todo y bueno, tuve la mala suerte de lesionarme, de darme cuenta en el momento que me había roto los ligamentos
Y es difícil, es una lesión muy difícil y cuesta llevarla adelante. Pero obviamente me recuperé y apenas me dieron el alta, volví. Costó mucho porque costó ponerme en forma de nuevo, estar Sí. al nivel del nivel que estaban ustedes. Luchar por mi Por tu puesto, porque puesto. obviamente que yo llegué y la luché desde abajo, no era que dijeron, bueno, la primera, el 4 es Noel y vuelve, no, la tuve que luchar y obviamente que está perfecto, pero fue un momento que para mí fue muy difícil y doloroso haberlo pasado. Y Noé, ya que hablaste ahí que te volviste de cuatro, a vos medio que tu posición la encontraste más en el plantel superior, porque vos has Sí. pasado por todos los puestos. Pasé por todo. De delantera, en escuelita siempre iba de arquera. Me Mirá. acuerdo. Empecé de arquera en escuelita. Después, en quinta y en sexta, me pusieron mucho tiempo de 8, pero como que no me terminaba de sentir cómoda. Y después en primera, Rodi, si no me equivoco, me probó de 4 una vez y bueno, me encantó el puesto. Ya venías Me de la banda, adueñé toda la banda derecha. y Y eso el también, 4 es mío. y eso, claro, el 4 es tuyo. Y eso siempre nosotros lo recalcamos, que a veces pasa, sobre todo cuando uno juega mucho tiempo en una posición en juveniles, y obviamente cuando llega a plantel superior se encuentra con jugadoras más grandes, y que a veces uno a veces se pone esa posición, ah, si yo no juego de delantera, no quiero jugar. No. O juego de cinco, viste que a veces tiene que luchar con esas posiciones porque, bueno, se van acumulando en el buen sentido jugadoras y con posiciones que se empiezan a Sí. repetir. Y habla muy bien, digamos, de vos, de tener primero, obviamente, el talento y la habilidad para jugar de muchas posiciones y también, digamos, la firmeza, tu conciencia para decir yo quiero jugar y me importa jugar. El puesto, siempre cuando uno juegue bien, puede jugar cualquier cosa. Es que también yo lo veía desde el lado de, o la posición de que había que ayudar y que si no había otra persona que tenía que cubrir esa posición, bueno, lo aceptaba. Iba a tratar de hacer lo mejor posible. A lo mejor era un desastre. Pero mirá, hasta me acuerdo que he jugado del lado izquierdo, que a lo mejor no, nunca no entrené de ese lado o no me encontraba, pero bueno, no quedaba otra y siempre lo tomé bien, nunca lo tomé para mal. Era cuestión de ayudar y que el equipo ese partido salga adelante. Hasta Exacto. más que Eso un sí. partido que fue en CAF, pero no sé si fue contra CAF, y terminé de arquera también, tuve que atajar penales, fue cualquiera, pero bueno, no quedaba otra, Manu. No, y eso lo recalco porque a veces pasa esto de que a veces, sobre todo en el plantel superior, uno toma el cambio de posición hasta como un castigo o como un error. Pero bueno, el plantel superior siempre hay que pensar que es lo mejor para el club. Sí, hay que tomarlo de esa forma. Y como vos decís, si vos decís, bueno, te están pidiendo que juegue en un puesto que no es el tuyo, aceptalo y tomalo de la forma que están confiando en vos, que por algo te lo están pidiendo, que saben que vas a hacer lo mejor posible y que si te llegas a tener un error, no va a ser tu culpa. Porque obviamente no es tu posición de siempre y podés fallar, pero tenés que tomarlo de la forma en que están confiando en que vos podés y que vas a hacer lo mejor para el equipo. Perfecto. Y yo creo que no, esto es lo que justo lo que estás diciendo, marca creo que la característica principal de lo que era tu juego. Vos agarrabas la bocha de un área y hasta que no la dejabas en la otra área, no parabas. Y siempre me gustó. Yo jugaba de 4, pero siempre terminaba en el otro área. Era un cuatro medio raro era. Con mi anticipo, que me apasionaba anticipar la bocha, y después darle con todo para adelante, me encantaba. Era algo que, no sé, me llevaba sola la bocha, no sé. Yo, vale, Dije, me exactamente. acuerdo y me encanta y extraño muchísimo, obviamente, el hockey y a Loba.
Perfecto. Y ya no que dijiste de anticipo, que es algo que, bueno, que todo entrenador lo trabaja mucho y se enseña, y es algo vital en el hockey, sabiendo que tenemos la posición. ¿Qué consejo nos puedes dar para ver si podemos anticipar un poquito también, digamos, como lo hacías vos? Lo que pasa es que no sé de una mano. Es como dije antes, lo que Melo había dicho, de jugar sin la bocha y leer, tener lectura de la jugada del contrario. Creo que eso es lo principal. Estar atenta a la jugada y poder anticiparte, obviamente, a tu delantera, que ella piense que vos vas a esperar a presionarla contra el lateral o hacer otra jugada, pero no. Más que nada eso. Y bueno, obviamente estar lista para pegar esa corrida antes que la Exacto. jugadora que uno que marca. Bien, el hockey en el anticipo es realmente, como dijiste, mucha concentración y mucha lectura de juego. Es una habilidad que no todos pocos la tienen, porque uno a veces hay que saber anticipar. Realmente era una herramienta Sí. muy fuerte tuya. Sí. Alguna vez no me debe haber salido lo mejor, pero me encantaba anticipar. Bien. Y ya que estamos hablando del plantel superior, digamos, ¿te recordás algún partido, algún momento, alguna jugada en particular tuya? Tengo una jugada de los últimos partidos contra Duende en Duende, que era un despelote el área. Y salgo con la bocha jugando. Creo que era May, no me acuerdo la delantera. Y salimos jugando hasta el otro área, obviamente. Y bueno, después, obviamente, que partido el que ascendimos la A, pero también el partido que jugamos la final, donde ascendimos la B. Creo que son dos partidos importantes porque ambos tienen mucho esfuerzo y sacrificio de los dos equipos en este momento, así que creo que son dos partidos importantes también para mí. Perfecto, y ya justo que lo quisiste nombrar, que hasta ahora hablamos de poco, lamentablemente nosotros siempre hablamos de los ascensos, pero nos tocó descender varias Sí, veces. pasamos por todo. Bien, ¿y cómo vivías esos momentos, digamos? ¿Cómo tu cabeza para seguir siempre entrenando, jugando, la pretemporada del otro año que eran duras? Y sí, yo cuando contaba lo de la lesión la pasé mal porque fue el año que se descendió, entonces estar de afuera mirando los Cierto. partidos y no poder hacer Es verdad. nada era horrible, me acuerdo que me ponía como loca. Y entonces cuando volví fue el año en que nosotros ascendimos, entonces para mí era doble motivación, poder lograr estar en la misma forma que en cuanto al juego, en cuanto a la técnica y el físico, y obviamente ayudar a salir adelante al equipo, a subir y que Loga de nuevo esté en la B, porque la C era brava, los partidos eran viajes a Marcos Juárez, a Victoria. Equipos que no juegan de la misma forma que nosotros estábamos acostumbradas, bastante, bastante más difícil y distinto. Así Eso es que era verdad. más que nada tener en la cabeza en claro cuál era el objetivo, que era salir adelante y que nosotras no pertenecíamos a esa categoría, que fue un momento también de recambio, que no, que tropezamos, pero demostrar de que éramos capaces de subir nuevamente. Perfecto. Y vos siempre fuiste, aparte de tus habilidades técnicas de correr muchísimo y tus anticipos y defender muy bien. También, digamos, siempre fuiste muy fuerte de la cabeza, eras difícil que vos te bajoneabas. O yo Sí. tengo el recuerdo de a veces vos misma darte cuenta cuando no estabas en un buen partido. Tengo a veces recuerdo que vos te ibas de la cancha y pedías el cambio. Y eso es difícil a veces que una jugadora pida el cambio conscientemente porque sabe que no está aportando el 100% para su equipo. Sí, la verdad que eso es, pensando el otro día con todo el tema de la entrevista, es verdad, yo muy pocas veces me bajoneé o me puse muy mal. Y las veces que realmente estaba mal, le pedía que me saquen porque Exacto. creía que no estaba sumando, al contrario, estaba restando. Entonces, no era lo mejor.
para el equipo que yo esté adentro, que a lo mejor llorando y pensando solamente en que a mí no me estaba saliendo bien, estaba siendo egoísta con el resto. Entonces, por eso lo pensaba de esa forma. Me acuerdo de un partido que fue en el primer regional que jugamos en Paraná, que hubo un partido que sí, yo lloraba y en ese momento el entrenador era Juanjo y le decía, por favor, Sí. sacame. Y me decía, no, 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 porque vos estás jugando. Y le decía, por favor, sacame. Le digo, no la estoy pasando bien. Y para Sí. mí era estar perjudicando al resto. Exactamente, ¿no? Por eso, y eso es una actitud, realmente ahí pone José que es de nobleza, porque es muy difícil eso. A veces las jugadoras, por más que juguemos en equipo, somos un poco egoístas. Y todavía el salir de la cancha es duro y si no, uno no quiere y a veces perjudica a su propio equipo. Sí, pero la verdad es como que nunca lo pensé desde mi posición, decir, no, bueno, voy a seguir. Siempre lo veía, como te digo, como te decía antes, de que estaba perjudicando y que no era peor para mí, porque más me frustraba. Exacto. Y digo al revés, y justamente eso, ¿cómo hacías vos para estar esos partidos sin bajonearte? ¿Cómo responder ante un error? ¿Cómo seguir, por ejemplo, un anticipo que no te salía? Porque eso fuera, por eso repito, muy característico, siempre con muy interés, con mucha interés siempre estabas jugando el hockey. Y si, por ejemplo, se me pasaba un anticipo, era saber que tenía que correr con todo al área y defender la cagada que me había mandado, perdón por la palabra, pero eso era lo que yo tenía en la cabeza, que si me había mandado una que no salió, tenía que estar defendiendo y recuperar la bocha, porque estaba perjudicando al equipo, a mis compañeras, a las otras defensoras, que se tenían que estar comiendo a la jugadora con una bocha que yo había perdido. Más que nada eso, era mentalizarme que, bueno, por ejemplo, si me salía mal una pegada, un pase, sí, bueno, el próximo me va a salir bien y no tener desconfianza. Yo creo que eso más que nada, la confianza que uno tiene en uno mismo, Exacto. eso era lo que yo pensaba. Si me salía algo mal, decía, bueno, la próxima me va a salir bien y no tener miedo, porque si no, obviamente, uno tropieza y termina frustrándose y teniendo mal un partido. Eso es lo que yo pensaba más que nada. Claro, perfecto, ¿no? Entonces ya me comentaste, digamos, un partido que fueron esos partidos. ¿Te acordás de un partido más en particular? Si vos recordás, digamos. Y se me vienen a la cabeza muchos partidos. Obviamente el partido que me lesioné lo tengo recontra grabado en mi cabeza. Maldito partido. Partidos contra Bancario en Loga y también donde ellos jugaban antes, ¿dónde? Banco jugaban. En aguas sanitarias ahí Banco. en Baigorria. Esos Obras partidos. sanitarias No, en Baigorria. exacto. Después, bueno, como decía Melo, que escribió los Seven de Her, muchísimos partidos. Después, como te comenté, Los regionales. fue el primer regional y fue muy lindo, fue una experiencia muy linda que no había vivido nunca. Así que esos son mis Nosotros recuerdos. tuvimos el regional, pudimos ir, les cuento a nuestro público, porque habíamos ascendido ese año, nos dieron el permiso para jugar el torneo regional, que el primer lo jugamos en Paraná, con un equipo Sí. medio armado, que fue porque muchas, lamentablemente, las que jugadoras del plantel superior no Sí, podían había. ir que exactamente por una cuestión económica y estuvo así medio armado, pero una linda experiencia ese torneo de Paraná. Que siempre Sí. decimos, nosotros los regionales es que jugamos a ser jugadoras profesionales, un ratito. Exacto, era sentirse un jugadora profesional por un rato, por unos días. Exactamente. Después tengo Y Noé partidos también, sí. regata de San Nicolás, contra Somisa, recuerdo, porque eran partidos fuertes, creo yo. Eran ¿Te partidos gusta? que había que entregarse, entonces esos son partidos que tengo en mi memoria. Bien, Noé, y nos queda como el último ratito, los últimos minutitos de entrevista, y siempre que hacemos las preguntas
qué es LOGA para uno, qué significa. Me parece que es obvio lo que significa para vos cuando vos formaste toda tu familia en LOGA. Sí, y Sos, para vivís mí en LOGA, tu pareja o es de LOGA, tu hijo vive ahí. ¿Cómo es? Sos creo que es siempre toda tu 100% familia. LOGA. Creo que el primer bebé Exactamente. es 100% LOGA, Bauti, me Y parece. me parece que es el. Me parece que sí, exactamente, que es el 100% de LOGA. Fede, para que no lo conocen, Fede Pinillo, jugador del plantel superior del club. ¿Cómo se va a contar un poquito tu historia de amor? A ver, ya, últimos 5 minutitos. Para esto, la primera familia 100% de LOGA y que vive en LOGA. Exacto. Bueno, obviamente que representa nuestra casa, el club. Por algo elegimos vivir acá, nos encanta vivir acá y nos sentimos comodísimos. Y bueno, no, él fue muy gracioso. Yo lo conocí en unas vacaciones en Gesell con las chicas. Yo no lo conocía del club, nunca lo había Mirá. visto. Y las chicas sí lo conocían, Silvi, Georgie. Ahí se me pueden contar. Obviamente que en una de las noches de Gesell coordinaron para hacer la previa. Y entonces nos juntamos. Bueno, lo conocí ahí, todo bien. Y después en Gesell no pasó nada, pegamos onda, pero nada más. Y después volvimos a Rosario, armamos un asado entre los amigos de él y las chicas. Y en ese asado, bueno, estuvimos hablando un rato, todo bien. La cuestión que Georgina, mi amiga, y un amigo de él, nos piden que nos demos un beso. Estábamos todos reunidos y nos piden que nos demos un beso. Y a partir de ese beso no nos separamos nunca más. ¿Cuánto hace de ese beso? Hace 12 años. 12 años ya. ¿Y Fede Sí. estaba con sus amigos de rugby o eran amigos de...? Él tiene una mezcla importante de amigos, así que había amigos de rugby, de la escuela, de la vida. Él hace amigos por todos lados, así Bien, que, perfecto. porque muchos de sus amigos de la escuela también han hecho rugby con él, así que eran una mezcla importante también Bien, de chicos. y bueno, y volviendo a eso, ¿cómo fue proyectar ahora tu vida en Loga? ¿Cómo es un poquito para que conocen la vida en Loga? Y a nosotros siempre nos gustó la idea de poder vivir en un lugar al aire libre y pensar en una familia, que nuestros hijos puedan estar libremente, que disfruten de la naturaleza, que estén libres, básicamente. Y bueno, obviamente que cuando surgió la idea de poder comprar un terreno, la primera opción fue LOGA. Y sí, fue lo primero que hicimos y bueno, así es como surgió esta familia de Y estar Bauti ya viviendo. sabemos que va a ser jugador de rugby. Y O por lo menos va a entrar a entrenar. Si él quiere, obviamente. si él quiere, obviamente, sí, obviamente que de LOGA, Obviamente es que pero de LOGA. obviamente que de LOGA, pero sí. Ya tiene su camiseta. Todavía no, se la tenemos que comprar, Ya, por pobrecita. favor, qué mal que estamos ahí. Ya vamos a, por favor, acá el señor presidente, Martín Lucero. Que se ponga con una camiseta. Acá digo por la cucaracha, yo hablo por la cucaracha que no me escucha nadie, pero por favor, que tenemos la primera familia 100% LOGA, de un jugador de la primera, con un jugadora de la primera, que vive en el LOGA y, por favor, una camiseta. Y sí, pasa que bueno, siendo tan bebé, digo, a lo mejor todavía no sé si iba a tener un talle, Bueno, acá pero me están diciendo que obviamente. también puede jugar al hockey, obviamente. Vamos a Por intentar que haya hockey supuesto, masculino, que él también. elija. Mientras juegue Obviamente. algo en Loga, está todo Totalmente. perfecto. Lo que sé es que va a amar al club, porque es lo que le vamos a transmitir, le estamos transmitiendo desde que nació. Es así. Perfecto. Así que lo que eso estoy segura que lo va a amar al club y que lo va a Acá Martín defender. Lucero nos pregunta si es de hockey o de rugby. Lo importante es que sea de Loga. Así Sí, lo que. importante es que se lo haga. Eso es lo Bien, que importa. Noé. Perfecto. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Es hermoso siempre hablar con vos. Igualmente, hermano. Transmitís toda esta felicidad y fuiste una gran jugadora para nuestro club, que tranquilamente Gracias. podés volver. Acá la gente te está reclamando.
Las ganas que tengo, no se imaginan, pero bueno, hay que organizarse. Perfecto. Y ahora con el niño, obviamente, se complica más. Sí. Y la última pregunta, que es bastante obvia, pero siempre lo terminamos. ¿Qué significa el club para vos? ¿Qué significa Loba para vos? Y bueno, el club para mí es mi casa, es mi familia, es mi vida, es todo, es todo. Son Perfecto. los mejores momentos y recuerdos que tengo de mi vida. Así que es toda mi vida, Loba. Estoy bien y ahora todo el resto, todo tu futuro y toda tu familia hermosa Exacto. que formaste. Así es. Gracias. Bueno, Noé, le mandamos un beso enorme. Ya se nos está a punto de terminar el tiempo. Llevamos 55 minutos de charla. Mira, Así que, no ¿viste cómo se pasa parece. el tiempo? Bueno, te mando un beso enorme a vos, a Bauti, a Fede, Gracias. ahí a los tres. Y buen domingo para Bueno. todos. Y ahora lo sigamos con a las 8 arranca la segunda entrevista, que es de rugby. Sigan ahí. Bien. Sigamos acá con que ahora arranca el torter. Un beso grande. Un beso, Manu. Nos Nos vemos. vemos, Chao, chao. suerte.